Muy bien, le damos gracias ahí al, al Ser Supremo por la oportunidad que nos da nuevamente de poder conversar con ustedes a través de este medio. Así que le damos la más cordial bienvenida a todas y a todas a la semana número 16. que alegre. Pues, por un lado, alegría ahí de, de terminar el, el semestre y, pues, un tanto triste también, ¿verdad? Sentimientos ahí encontrados por que cerramos este curso. Pues, eh, al final, creo que. Como dice por ahí, es cierto, dicho ya todo lo que tiene inicio, pues tiene un final. Y pues el día de hoy eh, vamos a tratar de, de resumir eh, en un inicio ahí lo que hemos visto ya en el curso y vamos a cerrar con el tema de hoy que es elaboración de, de salmueras. Así que, pues como ustedes recuerdan, iniciamos hablando, conversando ahí sobre. Agroindustria. ¿Qué es agroindustria? Definitivamente es todo proceso económico, toda actividad económica, toda cadena de valor, ya, en donde nosotros podemos ver esas fases de producción, de transformación, valor agregado, hasta el consumo final. Definitivamente la, la agroindustria nos reta, ya, a que como país, a que como eh, academia, pues podamos eh, dar pasitos, ya eh, despacio, pero seguro, ya en este tema de la transformación. ¿Se recuerdan ustedes? Hay tres sectores clásicamente, ya el primario, secundario y terciario. En el, ter en el sector primario, pues es toda la producción ya eh, de materia prima. Creo que en el país eh, tenemos esa ventaja. Producir mucho produzco en fresco y así lo vendemos. Ese sector creo que está bien desarrollado. El sector secundario es el que y ha ido avanzando poco a poco, ya que es el de la transformación, ya valor agregado. Y creo que en este curso hemos analizado varias cadenas de valor, varias actividades productivas, y en ese sentido, pues hemos visto ya que hay algunas falencias, algunas. Deficiencias, y en ese sentido, pues creo que es, eh, es justo ya a que pues, hagamos esa, esa remembranza. Y, y obviamente el, el sector terciario, ¿verdad? Que ese ya es el de los servicios, y algunos autores que ya hablan el, del sector cuaternario, que ya es la tecnología de punta, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, entonces, eh, eh, luego de eso de hablar de, de agroindustria, pues nos adentramos en, en temas tan importantes, ¿verdad? Como las, todas las normas regulatorias. Y el curso de agroindustria creo que nos ha, ha dejado esa parte, ya que eh, si queremos nosotros crecer, si queremos sostenernos en el tiempo, en, en este negocio, pues vamos a tener que cumplir un sinnúmero de, de normativas, desde la constitución política de la república, pasando por todas la, las leyes ordinarias, los códigos, el código de salud, ¿ya? Eh, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, ¿ya? Eh, hasta eh, los reglamentos ¿ya? que tenemos a, a nivel municipal. Y, y bueno, creo que ahí hemos conversado un poquito, ya que conforme la agroindustria rural comunitaria avance, crezca. En ese sentido, entonces, vamos a tener que irnos alineando ya a ciertas normativas. Y ya lo hemos comentado, ¿verdad? Que eh, cuando ya queremos nosotros incursionar en un mercado formal, pues ya el mercado formal que nos pide factura, entonces habrá que alinearse a todo el proceso ahí de registro y de tributación. Que eh, cuando ya un supermercado nos exige código de barras, pues bueno, ahí veíamos que hay reglamentos, entonces, leyes que nos dicen, bueno... Tiene que cumplir ya con ciertos protocolos, el Ministerio de Salud nos da bastante de eso, ya cuestiones prácticas como la tarjeta de salud, ya el registro sanitario, la tarjeta, eh, ya todas las tarjetas y registros que, que se requieren, el instrumento ambiental, por ejemplo, ya. En fin, que eh, hablando ahí de todas esas normativas, creo que en Guatemala eh, de eso sí no podemos quejarnos, hay muchas normativas, ya, y, y la agroindustria, creo que. Debe tomar en cuenta esta, esta parte, ¿ya? Todas las normativas que, que hay. Luego de eso, pues analizamos rápido el tema de la nixtamalización del, del maíz, y ahí recordamos, ¿ya? Eh, el teosintle, por ejemplo, que es un ancestro ahí del, del maíz, que el maíz pues, es, es y forma parte de nuestra dieta alimentaria, ¿ya? Que pues tenemos una riqueza, somos un país mega diverso ya en ese sentido hay muchas uh, especies criollas, que hay muchas variedades y obviamente ya hay al, muchos híbridos, ¿ya? pero creo que en, hablando de maíz, entonces en la nixtamalización es un factor, un aspecto ¿ya? en la transformación, en estos procesos, ya que el calcio es lo que resalta, la cal calcio, el ¿eh? cloruro de calcio, y, y, y entonces por eso es que... Eh, no tenemos deficiencia de calcio ¿ah? comparándonos con otros lugares países en donde de repente no trabajan este tema de la nistamalización ya que luego vimos también el tema de amaranto ya ese es otro recurso también milenario ya que de hecho hasta hacíamos esa remembranza que los conquistadores de hecho hasta lo prohibieron ya entonces eh, eh, Hechos importantes también, va Que en la agroindustria, el, el amaranto, pues, eh, ahí se ha estancado en cierta medida. Sin embargo, ya hay varias cooperativas, como una cooperativa Cacanile en Zacapulas, que ya, aparte de la producción, pues ya se está vinculando ahí a una empresa que es la que está haciendo ese tema de transformación, que ella ya están trabajando el tema reventado, ya que ya producen harina y que se están vinculando ahí con la ley de la alimentación, vender harina en las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces ya se ha ido avanzando, sin embargo, pues vamos, vamos lento, ¿ya? Y sin embargo, creo que eh, pues hoy por hoy tenemos que, eh, que remojar ¿ya? las barbas, como se dice coloquialmente, es decir, que eh, debemos de analizar todos esos aspectos. Eh, frijol, no, digamos, ya analizábamos ahí la cadena de de frijol, esa actividad productiva que es eh, el matrimonio perfecto ahí con el maíz, va maíz y frijol, ya eh, el frijol pues aportando, hay proteínas, complementando ahí con el maíz, que eh, el sistema, ya hablábamos ahí recientemente del sistema maíz y, y frijol, ya que se ha ido perdiendo ese agroecosistema eh, y ahora ya solo se ve el maicito o solo el frijol y ese asocio se ha ido perdiendo ¿verdad? ustedes saben ahí de los aportes que, que hace el frijol, ahí fijando nitrógeno atmosférico y ahí complementando ya la nutrición en, en maíz que hablábamos también ahí de, de la papa, ¿verdad? otro cultivo importante que hablando ahí del tema de transformación también eh, tiene sus falencias, ¿verdad? apenas si están ahí pensando ya nuestros pequeños productores organizados a través de la cenapapa, la anapapa y todas las cooperativas, ya eh, haciendo algunas pruebas, ensayos ahí para hacer harina de papa, ya pensando también en, en ese nicho de, de mercado, en ese buen mercado, diría yo, donde hay mucho, muchos fondos y que no hemos aprovechado. Ya el pequeño productor no se ha vinculado mucho a ese, a ese mercado de la ley de la alimentación, entonces ahí las escuelas están obligadas, de hecho, a comprar al pequeño productor. ¿Ya? Entonces, eh, pero bueno, creo que ahí eh, vamos a tener que, que ir avanzando en, en esos procesos. Y eh, creo que ahí también hablábamos de, de la panela. Ya dimos un vistazo ahí rápido ya, a ese otro proceso. Ya eh, no analizamos la cadena de la caña de azúcar de la gran industria, sino esa pequeña industria, la panela. Que hoy por hoy eh, se ha ido enfocando en la transformación, en procesos de transformación, ya de panela orgánica, ya, ya hay un sector ahí también de, del mercado que está demandando ese tipo de producto. Y, y finalizábamos con, con yuca y café. La yuca veíamos que también el pequeño productor ahí se vincula bastante. ¿ya? Y el café, pues hablábamos de alrededor de 125 mil familias relacionadas o vinculadas ya esta cadena de valor y, y como también, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? a pesar que Ana Café, Fedecocagua y todas las cooperativas ya que trabajan café, eh, pero hay, hay ahí cuellos de botella también. Yo les comentaba ahí que es irrisorio y, y, y un tema ahí para analizar, que eh, hace 20 años el quintal de café, pero a mí no valía 1.500. Y en estos momentos el quintal de pergamino está como por ahí en 1500, 1600. Entonces dice uno, caramba, ¿qué, qué está pasando? Ya eh, en otros productos. No es así. La libra de azúcar hace 20 años, ¿cuánto costaba y cuánto cuesta ahora? ¿Verdad? Entonces eh, hay cosas ahí que a veces uno dice, caramba, luego algo pasa. Y, y en la recta final, pues entonces tenemos ahí la, las clases. Eh, que a algunos les preocupa el examen final que entonces ya analizábamos los recursos técnicos ya para la transformación en donde pues, ya analizábamos ahí todo el proceso de desarrollo económico local todos esos recursos que sí tenemos ya y que cuando hablamos de, de transformación eh, uno dice sí hay recursos pero como que falta ingenio falta ya esa chispa ya para poder aprovechar esos recursos que, que tenemos que hay mucho en manzana, que hay mucho café, que hay mucho cacao, cardamomo no sé, tenemos muchos recursos, y aparte tecnología también, ¿verdad? conocimiento, ya que las bombas de lazo, que ¿ya? desde tecnología apropiada hasta tecnología de, de punta, o sea, hay, hay recursos, que también ya analizábamos los procesos agroindustriales ya eh, y vinculados a productos agrícolas, que... De hecho, las últimas dos semanas analizaron mermeladas y el día de hoy vamos a ver salmueras. Entonces, ¿cómo también nosotros ir pasando de productores de materia prima de producto en fresco a productos con valor agregado? Entonces, pues bueno, si ustedes ven, entonces dimos un recorrido rápido ahí de todo lo que ya hemos visto en, en este curso y, y lo, lo rico, ¿verdad? Lo que hemos aprendido y compartido. Eh, con ustedes. Y entonces el día de hoy, pues vamos a, a profundizar ya en otro proceso ahí de transformación que el día de hoy es eh, identificar las etapas del proceso de elaboración de salmueras. Ok, así que, pues eh, veamos, partamos entonces desde qué es una salmuera. Veamos entonces la definición de salmuera. Y pues no es más que la combinación, ya de agua y sal. ¿ya? Y a eso entonces se le conoce como salmuera, esa combinación entonces ¿ya? de agua H2O y, y la sal, el cloruro de, de sodio, ¿verdad? Entonces, eh, pues la salmuera no es, no es más que, que eso, ¿verdad? Esa combinación de agua y altas concentraciones de sal, ¿ya? Para que luego nosotros podamos utilizar ya eh, para conservar, ya para proteger ya de agentes dañinos, de bacterias, de hongos, nuestro producto ya, que también este proceso nos, nos va a ayudar a reducir costos, inclusive, ¿verdad? que es lo que vamos a ver en adelante. Entonces, eh, pues esa es una primera definición que tenemos. Aquí está otra ya, que es la salmuera es un tipo especial de agua ya que se puede encontrar ya en forma natural en lagunas en, y principalmente en el mar, ¿verdad? para los que han tenido la dicha de ir al mar y a veces hayan querido nadar un poquito y ¡ay! el agua es salada. Entonces, pero de igual manera puede prepararse a partir de sal, ya, y otras especies que se pueden adicionar, ¿verdad? Como algún eh, alguna plantita como romero, como ajo, ¿ya? con la finalidad de conservar, vean ustedes, alimentos vegetales, pescados, ¿ya? Y, y esto pues se logra al sumergir los alimentos en ese líquido, en esa salmuera, ¿ya? La humedad adicional hace que quede más jugoso, con mejor textura, sabor, color. Ok, entonces la salmuera, entonces es ese líquido, ya que si usted lo quiere encontrar en forma natural en el mar ¿ya? pero nosotros bien podemos preparar esa salmuera esa agua con sal en otras palabras ya eh, y acá pues les traje una una imagen ya porque creo que en, de acuerdo a las épocas en, en el año pues nosotros los chapines se acostumbramos ¿verdad? o es pescado es algún tipo de fruta ya, mango que es en, en marzo, abril, mayo, que luego viene el melocotón, durazno, agosto, septiembre, octubre, en fin, ¿verdad? Y que las uvas para Navidad, etcétera, etcétera. Entonces hay fruta de temporada y entonces la salmuera creo que eh, nos puede ayudar en cierta medida para poder conservar ya esos alimentos en, en, en determinado momento. Y entonces aquí, pues veamos entonces cuándo es que se usa o para qué se usa la salmuera, qué beneficios da o usos. Primero, es la conservación de, de alimentos. Definitivamente, eh, nosotros en, en Guatemala, yo creo que en todo el mundo se da esa, esa parte. Ya, de que siempre hay picos en, en las producciones, ya, que hablando de, de mango, por ejemplo, enero, febrero, eh, marzo, abril, mayo, ya, y luego junio, allá se va a desaparecer. Entonces, hay épocas, ya, en donde está la mayor producción de esa fruta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ay, hay época entonces en donde hay mucho mango y uno a veces hasta uno va a las fincas a las parcelas a los parcelamientos y una veces se ve el mango en los árboles se cae y pues cuando va bien venden los vecinos o hay gente, intermediarios que van y compran y los traen a los mercados ya eh, pero es eh, fruta de temporada entonces la sal muera entonces nos puede ayudar a conservar Alimentos. Yo estoy poniendo acá un, un ejemplo, pero eh, puede también aplicarse para cebolla, ¿ya? Eh, puede aplicarse para zanahoria, para todos los productos, ¿ya? Y entonces eh, pasa que cuando hay sobreproducción, entonces, eh, pues los que están acostumbrados a comer producto fresco, pues en buena hora. Pero hay momentos en donde nosotros bien podemos almacenar, ya, conservar esos alimentos y podemos usar, ya vimos unas serán las mermeladas y con otros productos, pues, salmuera. Ya por eso hablamos de estos, de estas dos opciones. Eh, mermeladas es eh, en base a azúcar y la salmuera es en base a sal. Ya, entonces ahí depende. Depende qué, qué, qué quiera usted, si es una fruta, una verdura, pero también Vemos que podemos deshidratar alimentos. ¿ya? Eh, y la sal, entonces, es una, una buena opción: la salmuera. Eh, y finalmente, el, el condimento para, para alimentos. Pero lo vamos a ver ahí detenidamente, a uno, uno por uno. Y entonces, veamos. Eh, cuando se usa la salmuera. Entonces, antes de saber cómo se hace la salmuera, es necesario eh, aprender, ¿verdad? ¿Para qué sirve y de qué forma se utiliza en, en la cocina, en la agroindustria? Y ahora podrás llenarte de inspiración e inventar diversas preparaciones. Creo que a los que les encanta ir a la cocina, pues en buena hora, eh, ya comentábamos, ¿verdad? De que eh, los mejores chefs son hombres, ¿verdad? Y eh, que ese es un estereotipo también, ¿verdad? Que tenemos en, en Guatemala, ya yo lo he comentado en, en muchos foros, eh, en, en cursos, ya que en Guatemala, no, es que los hombres no pueden cocinar o no deben cocinar, solo las mujeres, no, yo creo que todos, hombres y mujeres, tenemos esas capacidades y podemos, ya que hay que ir cambiando esos roles, es cierto, ¿verdad? Muy bien, así que... Eh, yo voy a estar atento allá a mensajitos por alguna cuestión ya que pueda ir pasando, sonido, qué sé yo. Muy bien, entonces, eh, sin embargo, eh, vamos a, a regresar a la otra opción. Muy bien. Eh, Pero pues les decía entonces de que eh, pues todos, todos tenemos ahí ¿eh, capacidades. ¿Ya? Y, y salmuera y, y mermelada, que pues son dos opciones que podemos ir ahí utilizando. Y entonces veamos, para conservar alimentos, entonces si, si guardas verduras, carnes o pescados crudos ya en salmuera, podrás mantener alejadas las bacterias, vean ustedes, ya bacterias, y evitarás la descomposición, que ese es el problema, va con el producto fresco, máxima en la costa sur, donde las temperaturas son más altas, ahí con más facilidad se nos descomponen los alimentos, ¿ya? Y entonces están estas dos opciones. Entonces, por un lado, eh, conservamos, por otro lado, evitamos entonces que lleguen bacterias descomponedoras, ¿ya? Eh, y bueno, creo que aquí el tema de, de sabor, pues, eh, que puede ser alterado definitivamente. Eh, sin embargo eh, es una, una opción ya para que nosotros si tenemos eh, eh, ciertos productos nosotros podemos utilizar ya eh, estas técnicas para poder conservar y acá pues eh, me recuerdo yo ahí de en semana santa por ejemplo ya esa es una buena opción ¿ya? Eh, Conservar entonces a través de esta técnica de la salmuera el pescado fresco que seguramente la mayoría hemos consumido eh, pescado fresco en un determinado momento. Entonces ahí aplican esta técnica. Es decir, que no es pescado fresco, es pescado que ha sido conservado ya para que en, en época de Semana Santa, pero nosotros degustemos ya de este producto rico. Eh, conservar alimentos. Y fíjense ustedes que acá también es, es bueno hacer esta mención que en Guatemala hay problemas de desnutrición y acá en el occidente, por ejemplo, se han hecho estudios en donde eh, el consumo de pescado, por ejemplo, es mínimo. Y este es un producto rico en ya, proteínas, minerales y demás que ya, puede ayudar ya, a recuperar ahí a niños con desnutrición. Al igual que otros productos, obviamente, verdad, a todos los que tienen proteínas. Eh, sin embargo, eh, ese es un tema eh, que preocupa. Pues el consumo de, de pescados eh, es muy, muy, muy débil, casi nulo, diría yo, ¿verdad? En, en todo el Occidente. Pero eh, también, verdad, para deshidratar los, los alimentos, la salmuera, pues es una, una buena opción, ya. Y entonces aprender cómo se hace la salmuera te será de gran utilidad en momentos en que deseas preparar curtidos o incurtidos. Ya. Esta absorbe gran parte de la humedad de la comida y aumentará la acidez, lo que eh, a la larga realza su, su sabor. Es una técnica ya indispensable para cualquier chef ya, internacional y, su, y también puede aplicarla en, en tu cocina. O sea, todos podemos aplicarla. Y algunas eh, regiones, bueno, creo que a nivel del globo, ¿no? Asia, Europa, América Latina, medio Ori América Central, no digamos, ya utilizamos. Creo que en todas las regiones, que la carne cecina en Chantla, ya que el, los pescados en la costa sur, eh, en fin, hay ah, el patín, por ejemplo, en Santiago, la laguna, en, en Sololá, ya que ahí hay un tipo de pescado que se utiliza para una comida típica. Que se llama patín y, y sabroso. Entonces, creo que la salmuera es una buena opción. Entonces, aparte de poder conservar, se pueden hacer ahí eh, deshidratados. Y finalmente, pues como condimento. Creo que la mayoría la, la utilizamos más como, como condimento, ¿verdad? Pero eh, creo que la salmuera se utiliza con frecuencia para condimentar alimentos y aquí es en donde ya. Vamos a ir viendo que hay dos eh, formas. Ya hay una líquida y una seca. Ya la salmuera en líquido y salmuera en, en seco. Y entonces, eh, acá creo que eh, vamos a pasar de una vez. Bueno, aquí más adelante vamos a hablar entonces de los tipos de, de salmuera. Acá yo quisiera eh, hacer el comentario de que si usted eh, quiere aprender más de estos procesos, hay cursos, ¿ya? Y yo traje esta dirección, ¿ya? Para que usted vea que eh, hay gente especializada, ¿ya? y hay que invierte recursos, ¿ya? y que luego los que deseamos aprender también de estos procesos agroindustriales, pues podemos, ¿ya? Entonces, eh, se puede elaborar vegetales en salmueras, cubos, rodajas, ya, y pues este curso, por ejemplo, dura 12 horas. Ya, y pues, eh, pero tiene unos eh, tips ahí importantes que yo quisiera pues, traer ya, en este momento. Y para empezar entonces, eh, aquí hay dos palabras que yo quisiera resaltar. Uno es diversificar y el otro es el crecimiento económico de los productores. La agroindustria, entonces, y hablando de salmuera, eh, es una opción ¿ya? para poder diversificar. Eh, acá creo que vamos a, a analizar entonces el sistema finca, entradas y salidas, ¿ya? ¿Qué entra entonces a nuestro sistema finca? Insumos, mano de obra, eh, asistencia técnica, etcétera, etcétera. Y, pues, dentro de nuestra finca, entonces, nosotros tenemos el, el componente socioeconómico, que está el componente agrícola, el pecuario, el forestal, el agroindustrial, etcétera, etcétera. Ya, entonces, la agroindustria, entonces, es un medio, es un proceso por medio del cual, entonces, nosotros podemos diversificar nuestro sistema finca. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a diversificar? Si nosotros no producimos eh, eh, la manzana, el mango, no producimos pescado, qué sé yo, eh, algún otro producto, cebollas, zanahorias, eh, entonces eso sería una entrada. ¿Ya? Esas verduras, ¿ya? Esos granos, y entonces entran a nuestro sistema finca y. y y si no, entonces lo más seguro es si usted gesta un proceso de desarrollo, entonces si usted no tiene pues esa materia prima, al inicio entonces la puede comprar, entra. Pero si usted se enfoca en la diversificación, dice, ah, bueno, mi clima, mi suelo, me ayuda. Entonces, puede ser que en este componente ya, eh, pues yo ya las primeras dos eh, temporadas, pues yo compro la materia prima y luego ya la produzco porque voy a diversificar. ¿ya? Voy a tener cebollitas para hacerlas luego en salmuera o zanahorias y luego, pues yo ya las puedo trabajar en salmuera. ¿no? Y, y todo entonces es por el crecimiento económico de los productores. Entonces, ¿cómo van a crecer los pequeños productores? Ya Cuando nosotros aprovechemos los recursos locales, que es eh, lo que hablábamos del desarrollo económico local, el famoso DEL, desarrollo económico local, aprovechar todos los recursos que yo tengo y los recursos pues, que yo no tengo, que no produzco, entonces se convierte en una entrada a mi sistema. ¿ya? O en el mediano plazo, como les decía, entonces lo produzco, aprendo a producirlo y entonces diversifico mi sistema finca ¿Y qué sale? Pues va a salir la salmuera va a salir la mermelada ¿Qué va a salir eh, de momento la mayoría de ellos sale fruta en fresco salen granos eh, sin procesar sin mayor valor agregado ¿ya? y entonces cómo vamos a, a ver el crecimiento económico de los pequeños productores diversificando ya pero también viendo esos procesos que tengo agua ya y entonces qué puedo hacer? Ah, bueno, una mi, mini hidroeléctrica. Claro que sí, se puede. Solo de repente no va a poder, pero si veo yo eh, con los demás vecinos, ¿ya? Me integro una cooperativa y una cooperativa con pues, una mini hidroeléctrica. ¿Por qué no? ¿Ya? Es un recurso que tengo. Tengo recurso, piedra. Alguien dirá, ahí en Chihuahua, ahí solo piedras, hay en la meseta de los de piedra. Pues bueno. Aprovechemos la piedra para que, aparte de muros uh, ya muertos para conservar suelo, pues una piedrinera o qué sé, una cementera, ¿ya? porque son los recursos que yo tengo. Pero, pero bueno, si quieren, eh, reforzando esta, esta parte, ya que entonces la agroindustria eh, nos lleva a esa parte, cómo diversificar, cómo dar valor agregado, ¿Ya? y ahí no quedarnos solo con... ¿Ya? con esas frutas, esas verduras eh, y venderlas en fresco porque me las van a pagar, pero barato. Pero cuando yo ya aplico una técnica ya de procesamiento, entonces eh, mi sistema ya se va a volver más eficiente ya y esa es la idea, ¿verdad? que reduzcamos las entradas y maximicemos las salidas. Ese es el principio ahí en desarrollo sistémico, ya. Pero bueno, entonces por ahí era esto para comentar. En la, en la siguiente, pues creo que vamos a hacer hincapié, ¿verdad? Que al elaborar estos productos se hace posible el almacenamiento ¿ya? durante periodos prolongados. Entonces, si almaceno es por un tiempo, ¿ya? Y... Eh, y eso, eso creo que es lo que la agroindustria también nos permite, ya, salir al mercado, ya, en donde pues eh, la mayoría ya no produce, ya. Y si yo salgo al mercado por acá, entonces la mayoría no está produciendo, entonces yo voy a lograr un mejor precio, ya. Eh, ya no hay fruta, verdura de la temporada, entonces yo conservo, ya y salgo al mercado en donde ya no hay. Y entonces la agroindustria es una ventaja, ya que me permite almacenar por cierto tiempo y salir luego al mercado. Luego de eso... ¿Ya? Eh, estos productos permiten disponer a lo largo del año de todo tipo de productos vegetales, incluso aquellos que en un momento determinado se encuentran fuera de temporada. Ya, yo les uh, hablaba ahí de, de, de. Hablando de frutas, a mí me encanta lo dulce, ¿verdad? ¿Qué mango, qué manzana, qué melocotón, eh, guindas, cerezos, y en fin, ¿verdad? Eh. Entonces, cuando uno dice, está fuera de temporada y mucho más cuando hay antojos. Ustedes son chicos, ¿va? pero más adelante ustedes van a, a experimentar esa parte. Eh, quiero mango. Híjole, pero estamos en noviembre. Sí, pero es un antojo. ¿va? Entonces, estamos fuera de temporada. Entonces, pero hay procesos, hay micro, pequeñas y grandes empresas que ya se dedican a esos procesos. Entonces uno puede encontrar mango en conserva, ya que tengo armonía ahí de remolachas, que tengo armonía de ceboitas y entonces salmuera en salmuera. Entonces ya hay muchas opciones, que palmito, eh, etcétera, etcétera. Ok, entonces... Eh, pues bueno, por ahí esta parte, estas reflexiones respecto a entonces a que podemos formarnos ya en diferentes procesos y pues además que ofrecen beneficios económicos al comprar más barato los alimentos en los picos de las cosechas y ahorrar dinero en la compra de productos elaborados. Eso creo que ya lo, lo, lo referimos. Y, y eso es, es así ustedes. Cuando está la época... Ya de mayor producción, los precios bajan. Esa es la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Hay mucha oferta y los precios bajan. Se reduce la oferta, los precios suben. Entonces, eh, esto es lo que nos dice acá. Ya que nosotros podemos aprovechar, comprar entonces esa fruta, esa verdura barata cuando está el pico, ¿ya? Y entonces. Eh, ya, comprar cuando estamos en la mayor producción, ya, y usted pues ya puede utilizarla eh, en, en la época en donde, pues, los precios van a estar más altos y, pues, si fuera así de sencillo, la mayoría hiciéramos eso, ¿va? comprar manzanas, eh, peras, eh, toda la verdura cuando está la época de, de producción y y pues tenerlo ahí todo el año pero no se puede ya entonces hay mecanismos para poderlo hacer y la agroindustria es linda que nos ofrece pues esas uh, alternativas ¿no? Ok, muy bien entonces uh, ahora pues, damos el paso a analizar los tipos o técnicas para salmueras entonces veíamos que son dos al seco y líquidas y líquida Okay, entonces veamos la, la salmuera en, en seco o al seco. Consiste en hundir o cubrir por completo el alimento, ya, verdura, con la sal en grano, con el objetivo de extraer su humedad. Sencillo entonces, ¿verdad? Es cómo poder utilizar entonces la sal, ¿ya?, para proteger y aquí está el famoso pescadito, ya eh, entonces se usa en seco. Es lo que yo les decía de el pescado seco para Semana Santa, verdad? Viernes Santo, creo que es el día ahí que tradicionalmente se consume ahí el pescadito. Eh, entonces, eh, pues esa es una técnica, ya hundir o sumergir ya eh, por completo ese ese alimento ya, o verdura, lo que usted quiera, ya, y entonces lo que pasa es de que la sal entonces ayuda a extraer esa humedad, y por eso es que entonces cuando nosotros dejamos un producto, ya, eh, por un tiempo, eh, y se nos descompone, es por eso ¿a? que eh, tiene agua, ustedes saben ahí que la mayoría de productos tiene ahí un alto contenido de, de agua, frutas, verduras, hasta nosotros somos 65% de agua, ¿ya? Eh, pues nuestras células están completamente llenas de, de H2O, de agua, ¿ya? Imagínense ustedes, somos 65% de, de agua y los más chonchitos pues tienen más, ¿verdad? Y los más flaquitos pues tienen menos agua, pero en promedio de 60-65% somos agua. Y no digamos el tomate y otras verduras que casi tienen 90% de agua, ¿ya? Entonces, por eso es que esta técnica permite entonces extraer, ya, esa, esa humedad que tienen ahí los vegetales o ciertos productos. Y entonces es la salmuera en seco. Y de repente la más conocida es la salmuera eh, líquida, ¿ya? Y acá entonces se trata de introducir... Una solución de agua y sáldese en el alimento o introducir el alimento en esa solución, ¿no? lo cual se puede llevar a cabo inyectando ¿ya? o sumergiendo. Entonces hay dos formas. Yo he visto algunos programas en donde hay como una jeringa, ¿y qué están haciendo? Entonces, ahí están inyectándole ahí al alimento ¿ya? o al producto que se quiere trabajar, y si no, entonces es sumergiendo. ¿Ya? Entonces esa es la salmuera líquida. Introducir ¿ya? Eh, una solución de agua con sálvice en el alimento, ya, inyectándola o sumergiéndola. Y pues ahí creo que lo, lo más común que uno puede ver, ¿verdad? Chilitos, cebollas, palmitos y qué sé yo ahí, mucho, aceitunas, ya, eh, en, en salmuera. Ok. Y pues eh, cuando hablamos de elaboración de salmuera, entonces aquí pues ya les traemos ya un primer acercamiento. Ya. Y es un ejemplo de salmuera líquida al 10%. Y eso quiere decir entonces que son 100 gramos por litro de, de agua. Y entonces veamos: eh, se si añade un litro de agua, ya la cantidad es 100 gramos de sal. Y se disuelve. Entonces, un recipiente, ya, agua, sal, y se agita. ¿ya? Si la sal, dice, no se disuelve totalmente, entonces, ahí lo que se recomienda es hervir un poquito. ¿ya? Y entonces, ahí ya podemos nosotros facilitar esa disolución. Entonces, aquí era para, para garbanzo, qué rico, ¿verdad? Y pues con la sal disuelta por completo, dejas reposar la solución para luego colocarla en el refrigerador. Entonces, este ya es un primer acercamiento para que ustedes vean, ya que no es difícil preparar la sal muera. Entonces, y solo tenemos que tener bien claro entonces el porcentaje de, de sal. Y acá, pues eh, también compartirles un método ahí eh, práctico en donde. En, pues usted tiene el recipiente, vamos a usar este como ejemplo, eh, coloca agua y luego de eso eh, la sal la disuelve y usted tendría que tener a la mano una, una papa, la papa la coloca, si esta papa se mantiene flotando, esa salmuera está en punto. ya Ese es un método para que cuando usted no, sepa, digamos, ahí el porcentaje o se le olvide ahí esa parte teórica, entonces ese es un método muy práctico en donde usted, pues, eh, coloca, pues, el agua necesaria, usted no sabe inclusive la medida, ya, entonces coloca el agua y luego de eso, entonces, la, la sal disuelve y luego entonces coloca, la, si esta flota, entonces el, la salmuera está en punto. Si la papa se queda hacia abajo, entonces habrá que hacer una medida correctiva, un poquito más de sal, o si es lo contrario, entonces más agua. ¿ya? La idea es de que ese método nos dice que si la papa flota, entonces es el punto adecuado. Pero bueno, aquí creo que ya está la. si es al 10%, entonces 10 gramos por litro de agua y, y listo, ya no hay necesidad de hacer el método, pero. Les puede servir ahí para, para la vida. Muy bien. Y cuando hablamos de hortalizas en, en salmuera, creo que es lo que ya, ya analizábamos. Ya. Se trata de introducir entonces qué, qué vegetal en esa solución, ya eh, inyectando o sumergiendo. Y bueno, creo que eso es lo que ya analizábamos. ¿Y eh, qué insumos o equipos se requiere? Acá creo que es importante también hacer mención que va a depender de su escala, ya. Si usted está a nivel de agroindustria rural comunitaria, ya, entonces su enfoque va a ser de repente a tener ollas, estufas, termómetros, frascos, sal, agua, etcétera. Ya, si su enfoque es la agroindustria rural comunitaria. Pero si ya usted está en la industria mediana y grande, industria, entonces ya usted va a Inclusive para salmuera ya hay equipos sofisticados como, como este, ¿ya? En donde usted pues, ya tiene ahí todo el sistema, el agua, el cloruro de, de sodio, válvulas y en fin, ¿verdad? entonces ya esto eh, automatizado para hacer salmuera, de hecho. Entonces ahí a usted, a su mente se va, ah, sí, pues ya son esas grandes empresas que producen eh, miles de frascos de, de salmuera, ¿Ya? Y que son las que, pues, vemos en los supermercados, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero generalmente, pues, se necesitan entonces ollas, estufa, pulpero, termómetro, reloj, balanzas, baño María, cuchillo, salímetro o densímetro, ¿ya? Para ver ahí la cantidad de, de, de sal o porcentaje, frascos de vidrio, obviamente, pinzas. Y, pues, eh, lo puede hacer usted ahí con, con tallo de palmito, por ejemplo. ¿Ya? Y pues que, que sal, agua, obviamente, eh, ácido cítrico y conservantes, cuando ya estamos hablando a este nivel. En la microindustria o pequeña industria, lo más seguro es que de repente no, no se utilice, pero creo que conforme la escala es mayor y de repente queremos tener más tiempo de vida en anaquel o en almacén, entonces tendremos que ir mejorando ahí nuestros procesos, ¿verdad? Pero poquito ahí hablando de insumos y equipo ahí para nuestra industria, hablando ahí de, de salmueras. Y acá, pues, eh, el ejemplo ahí de salmuera de, de palmito. Y para los que no conocemos mucho ahí de, de palmito, entonces aquí les traje una imagen desde la planta ya hasta el producto que es el que el que se trocea o se hace en trocitos. Ya, entonces veamos rápido el, el proceso y creo que nos vamos a ir rápido porque eh, esto ya lo vimos en, en mermeladas, es muy parecido. Entonces, la recepción y, y pesado, ya, creo que eh, para los que son de esos climas en donde hay palmito, entonces eh, se recepciona el producto y pesa. Luego está el despuntado y descascarado parcial. Pues hay que quitarle la cáscara. Al, al palmito. Se escalda y luego el descascarado final. Entonces, muy parecido a, a otros productos, el La el lava seca. Eh, y si uno las hace tostaditas, pues es fácil ahí pelarlas, pero el lava cruda tiene una cáscara. Entonces, se necesita de un escaldado. Entonces, el palmito necesita ya de ese escaldado para quitar la cáscara, luego ya viene el troceado, hacer trocitos, ya, eh, la preparación de la salmuera, obviamente, la inmersión en esa salmuera y finalmente entonces el envasado, la esterilización, el enfriado, el etiquetado y el almacenamiento. Entonces, es un vistazo muy rápido. Entonces, cuando usted quiere pues tener palmitos en salmuera, ¿ya? Entonces la salmuera ya hablábamos ahí de si es al 10% y eh, el proceso que creo que es muy, muy parecido a lo que ya hablábamos ahí de para las mermeladas, ¿verdad? desde que se recepciona el producto hasta eh, el almacenamiento ya de ese producto ya etiquetado. ¿verdad? Por ejemplo, encontré yo ahí colmito pues, en, en salmuera, eh, Miguel en la marca y entonces... Eh, Vean ustedes, entonces, que hay muchas opciones, ya muchos productos que nosotros bien podemos eh, trabajar y almacenar por cierto tiempo. Y, y creo que eso motiva mucho también, ¿verdad? Que uno sería el autoconsumo, ya el otro ya es el enfoque al, al mercado. Cómo aprovechar esos espacios. Muy bien. Y pues acá les queremos compartir un, un caso. Eh, que es eh, las aceitunas en, en salmuera, Ok, y entonces pues vamos a, a comentarles ahí rápido este proceso. y Muy bien. No bueno, queremos checar acá, hay varios. Ok, eh, entonces aceitunas en salmuera. En primera instancia, entonces hay que lavarlas y machacarlas. Ese es el, el primer proceso. Entonces usted eh, define bien eh, cómo va a trabajar su proceso. Este es un enfoque más de microindustria pequeña industria industria casera si ustedes quieren llamarle así entonces se lavan bien lavadas y eh, de hecho cuando haya aceitunas maduras muy maduritas entonces esas se separan ya y estas que pues, ya se pueden hacer eh, rayadas ya entonces esas se deben de eliminar a las maduras y ese ya es otro proceso pero para la salmuera entonces eh, Lavarlas, machacarlas, es decir, eh, quebrarlas, en otras palabras. Ya, quebrar, quebrar las, uh, las aceitunas para que, eh, pues luego ya nosotros, eh, luego de machacarlas, entonces se les quita lo amargo, remojándolas por ocho días. ¿ya? Y en ese sentido, entonces. Um, Eh, es un proceso ahí de, de, de tiempo, y entonces, eh, para los que tienen ahí en sus fincas esta oportunidad de tener aceitunas, entonces este es un, un proceso ahí eh, sencillo. Y, para que entonces eh, pasa como en las pacayas ¿no? o pacayinas que son algo amargas, entonces lo que se hace es, es esto: ya, remojarlas ya pasarlas en, en agua, dejar en reposo y eh, para que se les quite eso, eso, eso amarrito, que son compuestos químicos, obviamente. ya eh, Pero en el caso de las aceitunas, eso se recomienda. Usted las coloca en, en un recipiente, ya ya bien lavaditas y machacadas, ya eh, o quebradas, en otras palabras. Usted las deja ahí con agua y al finalizar el día, entonces usted... Quita esa agua eh, amarga, ya, y les coloca otra esa agüita y así. Por ocho días, entonces, se recomienda ese proceso, ya, para que al final de usted, al séptimo día, usted prueba las aceitunas y ya no están amargas, ya quedan dulcitas. Y entonces, eh, eso es lo primero que hay que hacer, entonces, ¿ya? lavar, machacar o triturar. Y luego eh, durante ocho días, pues quitarles esa agua eh, de remojo para quitarles lo, lo amargo. Después de eso, entonces ya usted toma cinco kilos de, de aceituna. Cinco kilos. Y... 4 litros de, de salmuera entonces tiene que usted ya que tener ahí preparado entonces su, su salmuera y acá pues eh, por cada litro de agua aquí van a utilizar 55 gramos entonces la, la sal la cantidad de sal entonces va a depender del gusto va a depender de, del producto inclusive y entonces eh, se habla de un rango, entonces de entre 50 y 100 gramos por, por litro. Ya, entonces, eh, pues para este caso entonces se eh, utilizan 55 gramos de sal de mesa o el famoso cloruro de, de sodio. ¿Mm? Ok, entonces eh, pues ya con esto creo que ya usted pues eh, puede Mezclar, que sería el siguiente paso, vamos a ver, 5 kilos, 4 litros de, de salmuera y la, la sal. Entonces, por cada litro de agua 55 gramos, entonces 55 por 4, y usted ya tiene ahí la cantidad de, de sal, ¿verdad? Para los que están viendo ahí su receta. Eh, luego, entonces, la recomendación es diluir bien. Y adicionar dos litros de, de agua, calentar un poquito y disolverse. recuerdan ahí de este secreto de que si al momento que usted utiliza agua, de preferencia es agua sin cloro, ¿ya? Y la sal y no se logra disolver, entonces aquí hasta recomienda también, me da calentar un poquito para que se disuelva bien al 100%. Y eh, luego se adiciona entonces el resto de, del agua de, y pues está lista. La, la, la salmuera de, ya para aceitunas. Ok, entonces, pues bueno, creo que ahí estaríamos con, con este proceso. Y finalmente, entonces, nosotros ya tendríamos que colocar las aceitunas en un recipiente de vidrio por la mitad. Eso se, se recomienda, ya que. Eh, pues usted tenga su, su frasco, ¿ya? Coloca aceitunas en el recipiente por la mitad, es decir, hasta la mitad, ¿ya? Coloca usted ahí las aceitunas, ¿ya? Y agregar al gusto, entonces usted, aquí hay todas las opciones, pero ya usted decide, pero puede agregarle entonces laurel, romero, palo de hinojo, orégano, dientes de ajo tomillo en fin hay muchas plantas ahí que usted puede utilizar para darle sabor ya entonces eh, coloca usted las aceitunas entonces por la mitad y luego ya usted decide ¿verdad? si es romero entonces coloca las ramitas de, de romero o si es ajo entonces ahí ahí depende de del gusto luego de eso Por ejemplo, se si coloca romero. Aquí acaba la, la ilustración, ¿verdad? Usted el frasco lo llena a la mitad, coloca el romero, las hojitas de romero, ¿ya? y termina de llenar el frasco con, con, con aceitunas. Después de, de eso, entonces, pues ya se coloca el agua de salmuera hasta cubrirlas totalmente. Pues la mitad, el romero, llena ya de salmueras, eh, de aceitunas, perdón, la salmuera para completar o llenar, y finalmente un como sello, que es aceite de oliva. Ya, un poquito de aceite de oliva para evitar, ya ahí que se nos pueda contaminar eh, el, el producto. Entonces, como ustedes ven, es un proceso. De lo más sencillo, no, no requiere de, de mucha ciencia, cuando es a escala pequeña. Ya insisto mucho en, en eso, porque eh, si usted está pensando en, en lo mediano, en lo grande, entonces ahí ya son otros procesos, ya, ya semi-industriales o, o industriales. Entonces ahí ya, ya es, es otra cosa. Eh, pero como eh, teníamos, ¿se recuerdan ustedes? 5 kilos de aceituna, entonces en un frasco se nos irán. Eh, uno y medio o dos kilos ya, y ahí entonces en otro frasco nosotros podemos agregar pimentón dulce y, y orégano, ya, pimentón dulce, orégano, se agita, ya, el ceíto de siempre de aceite de, de oliva, ya, y luego tapas, ya. Y en otro frasco, inclusive, ¿Ya? Se puede eh, aceitunas y tomillo y dientes de ajo. Entonces ahí, como les digo, es, depende mucho ahí de, de los gustos, ¿ya? Y entonces en ese tercer frasco usted puede colocar aceitunas, tomillo, eh, ajo al, al gusto, ¿ya? Y en este caso, estas recetas son de tres a cuatro dientes de ajito, pero cortados a la mitad, ¿ya? Para que suelte el, el olor, el sabor, ¿ya? Igualmente se colocan las aceitunas para llenar y sellar con aceite de oliva. Entonces, eh, como ustedes ven, entonces, eh, con 5 kilogramos de, de aceitunas y 4 litros de, de salmuera, pues nosotros podemos tener entonces 2, pues, 3 frascos ahí de, de producto ya final. Y, y pues bueno, yo creo que eh, aún en la pequeña industria, pero nosotros de preferencia tenemos que tener pues, nuestros frascos, ya hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Que esos frascos pues se deben de, de lavar y esterilizar, es lo ideal, ya esterilizar esos frascos. Y aquí pues que hay algunos que ya tienen una tapa muy especial y con cierto sello, ya, para evitar que se nos contamine. Entonces, el tapado del frasco y dejar reposar. En almacén, este es un dato importante. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? 15 días. ¿Ya? Se deja reposar por 15 días ese producto que usted ya eh, trabajó ahí con, con la salmuera. Y luego, pues, etiquetar. ¿Ya? Eh, la etiqueta, como les decía, eh, en la pequeña agroindustria, yo lo que he visto es que la gente se motiva y que ya coloca una una etiquetita en, en los frascos con información eh, general, ¿ya? Pero cuando usted ya va a otro mercado, entonces ahí ya tiene que ser una etiqueta adherible en donde va, está, o va, o está toda la información nutricional y que aquí entonces ya hay que alinearnos a todos esos protocolos que yo les decía, ¿ya? Eh, pues si usted ya va a tener en, en una casa, en una, una plantita, aunque sea sencilla, ya eh, con su instrumento ambiental, que eh, pues los operarios tendrán que tener su tarjeta de salud, su tarjeta de pulmones, ya, y que para el registro sanitario, entonces en las etiquetas hasta abajo dice ahí el registro sanitario número, ya, entonces eso quiere decir que ya da mayor seguridad y si usted quiere entrar a supermercados, ya, mercado formal, eh, y si no, pues, entonces, eh, en la recta ahí, hacia la capital, en Tecpán, ahí ya, eh, hasta se ve lindo, ya, esos lugares ahí con, con mermeladas, con salmueras, ya, eh, con conservas diversas, y solo que ahí, pues, no llegamos a, a eso. Algunos emprendimientos de repente ya están dando un primer paso, de tendría una subetiquetita Formal, pero faltaría ese tema de registro sanitario, que es el, el paso eh, que hay que dar cuando uno se formaliza. Es decir, que si uno, aparte de vender ahí en, en esas eh, casetas, de proveer de hecho a restaurantes y ya querer incursionar en un mercado formal, pues entonces ahí es en donde ya nosotros tendríamos que eh, cumplir con todos esos protocolos, porque es alimento. Ahí no podemos jugar con. Con las personas, es la salud de las personas, entonces ahí no, no podemos arriesgarnos. Ya, ok, entonces, pues esto es ahí para comentarles respecto de, de, de este proceso. Y pues creo que, eh, como es la, la última semana, ya, y creo que son muchos los retos, ya, definitivamente. Vamos a, a iniciar entonces con el primer reto que creo que tenemos todas y, y, y todos, ya los que trabajamos a, a, a este nivel, el conocer la situación de la agroindustria rural comunitaria ¿ya? versus la agroindustria formal, ¿verdad? Entonces, acá creo que... Eh, nosotros ya analizamos varias cadenas de valor, ¿ya? varias agroindustrias rurales comunitarias. Ya cómo es que trabajamos el tema del maíz, eh, cómo es que trabajamos. Ah, bueno, hablando de, del maíz, por ejemplo, eh, estamos siendo inundados por harina ya de maíz mexicana, ¿sí? la famosa maseca. Y es posible que haya alguna agroindustria en, en Guatemala, pero eh, esa creo que es una buena reflexión, ¿verdad? Con el maíz, con el frijol, pues que ya hay muchas empresas que ya trabajan ahí frijolitos envasados, ¿ya? Que con, con yuca, que ya hay papalinas, que ya hay harina, hablábamos, ¿verdad? Que esa es una rica harina no tiene gluten y muchas damas y caballeros jovencitos, jovencitas, señoritas ya están buscando ese tipo de productos, ¿ya? Que cero grasas, que no tengan gluten, que no tengan colesterol, etcétera, etcétera. Pero si no conocemos entonces nuestra agroindustria, la pequeña agroindustria, ¿ya? Porque la grande industria, nosotros ya la conocemos, ¿no? y ellos se han desarrollado vean ustedes cómo es existe Senjicaña, que es un centro de investigación ya para esta grande industria ya y entonces para la pequeña agroindustria que tenemos bueno que tenemos algunos aliados ya que son las agroexportadoras que ese es el modelo agroexportador eh, yo sé que ustedes seguramente tienen sus criterios ya que tenemos el modelo agroexportador, que tenemos el modelo más eh, endógeno, ¿ya? Sin embargo, muchos pequeños productores son aliados de esas eh, agroexportadoras y que hoy por hoy pues están eh, mejorando su vida. ¿ya? Entonces, pues como les digo, aquí no quisiéramos eh, polimizar. Sin embargo, pues tenemos, tenemos varias opciones y a cada quien entonces es el que decide por dónde trabajar. Ya, si su enfoque es más eh, del ya, desarrollo económico local, pero hoy por hoy ya se ha demostrado que eh, si nosotros tenemos ese enfoque eh, no podemos divorciarnos de lo externo. ¿Ya? siempre vamos a necesitar de algún recurso de fuera. Ya y sobre todo cuando yo les hablaba del sistema finca, ¿verdad? Ya eh, ¿Hacia dónde va nuestro producto? Pues va al, al exterior, entonces es exportación. Lo hago directamente, es lo ideal. Pero sabemos de que no es fácil exportar directamente. No es fácil. Yo sé que hay algunas cooperativas que ya lo han logrado, pero les ha llevado cierto tiempo. Y eso no quiere decir que no sea, sea bueno, es bueno, pero hay que dar pasitos poco a poco, ya que los cardamomeros, que los cacaoteros, los paperos, frijoleros, en fin, ya todos deberíamos de ir hacia ese, a ese paso, ya que una parte se va para la exportación, que otro para el mercado regional y para el local. Ya. Entonces, a eso se le llama también diversificar nuestro portafolio de clientes, no atenernos solo a uno, sino tener varias opciones. Pero ese es el primer reto, entonces, que debemos de conocer, profundizar, analizar. Y entonces, regresando a este tema, ¿va? De la grande industria tiene su centro experimental de investigación, o sea, en Gicaña. Tenemos eso ahí para los otros productos. Café, pues que ahí está la Asociación Nacional del Café, que también ha ido avanzando, que tiene laboratorio de agua, de suelo, ya que Federico Cocagua, que tú hay sus dificultades, pero ahí eh, tiene aglutinadas haya muchas cooperativas que ellos pues en cierta medida también son coyotones que son intermediarios que exportan, ya pero pero bueno, creo que si lo vemos por el lado del vaso medio lleno, decía un amigo, ya es qué paso ya hemos dado. Ya conocemos en cierta medida nuestras agrocadenas que entonces y a veces no es eh, malo compararnos pero ah bueno si estos bandidos tienen ya un su centro experimental por qué la yuca no tiene ya por qué el frijol por qué no otras cadenas eh, ya no han avanzado pues que puede ser volumen que puede ser mercado y entonces eh, entonces conozcamos bien ¿Cuál es la situación de cada una de esas cadenas que estudiamos en este curso ya, veíamos ahí que fueron varios, maíz, frijol, yuca, café, amaranto, ya, y entonces eh, eh, conocer, conocer bastante. Va. Luego de eso está el siguiente punto, identificar la tecnología y procesos. Vimos rápidamente ya que eh, todas las cadenas analizadas les pues, han tenido su historia. Ya, que han ido avanzando ya, año con año, ya, han ido tratando de innovar, de mejorar sus procesos, ya, que los muy puritanos están tratando de conservar sus procesos, sus tecnologías, pero creo que la demanda ha aumentado significativamente, que de repente ya nuestra tecnología se está quedando muy obsoleta. Y entonces hay que tomar la decisión de repente de ir haciendo una combinación, ya, de nuestra tecnología apropiada con algunas otras tecnologías que, eh, que se adapten, ya, a nuestro medio, a nuestro contexto, ya, y porque si no el mercado nos va a dejar fuera, ya. Entonces eh, ya identificamos bien qué tecnologías, qué procesos tenemos nosotros en nuestra agroindustria rural comunitaria, ya. Y mi propuesta es definir una ruta, ya, para abordar todos esos retos. ¿Qué es? ¿Es eh, conocimiento? ¿Será investigación? ¿Es mercado? ¿Qué? ¿Es tecnología? ¿Qué es lo que eh, nosotros logramos identificar en nuestros procesos agroindustriales? Y entonces por ahí definir esa ruta. Pero que para. Poder abordar eso necesitamos fortalecer la institucionalización. Y, y yo pensaba ahí que sea a todo nivel. Si pensamos en la ley de descentralización y todos esos procesos, ya está el COCODE, está el COMUDE, CODEDE. Y eh, a nivel regional y a nivel nacional. Ya, un poquito ahí para hacer ese, ese análisis. Desde lo local, ya, lo comunitario. Comunitario, municipal, eh, departamental, región y país. El CODERUR se llama a nivel de región. CODERUR, que es el regional. Y, y a nivel nacional, ¿no? Entonces, necesitamos fortalecer a todas nuestras instituciones. El de que el Cocode se orienta más a procesos más de obra social, sí, sin embargo, vela a veces por tema de infraestructura y, y que esa infraestructura es un medio ya para nuestros procesos agroindustriales, que ellos velan por el tema de caminos, ya, y eso tiene que ver con el acceso ya poder pues, llevar nuestros productos. Entonces sí incide en cierta medida. ya, Pero que en lugar de Cocode, puede ser la cooperativa, ya puede ser la empresa campesina, eh, la asociación, la SA. ¿ya? ¿Qué tenemos en, a nivel local? Entonces, porque mi propuesta es a todo nivel. Ah, es que hay que fortalecer a las municipalidades. ¿Será que solo? No. Desde abajo hasta lo nacional. ¿Ya? Y entonces ese es un, un tema complejo. Sin embargo, sí tenemos que apostarle a eso, porque si no, vamos a tener eh, los mismos problemas: pues, que es acceso, que es tecnología, ya es capital, ¿no? Digamos, eh, ¿por dónde están ahí las cooperativas de, de ahorro y crédito? Ya, habrá que fortalecerlas para que. Si alguien quiere trabajar un proceso de agroindustria y necesita capital, pero dice, mire, si no tiene garantía hipotecaria, no le podemos dar el crédito. Y entonces hay que fortalecer. Esas cooperativas, que necesitan? Un fondo de garantía, una alianza o qué? Porque eh, principalmente las mujeres, ¿ya? cuando hablamos de, de acceso a crédito, pues no están fortalecidas nuestras organizaciones que dan capital principalmente a mujeres. ¿Mm? Porque las mujeres son las que culturalmente hablando, pues ellas a veces ni herencia les dan. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a una institución, y bueno, y mire, y trae su documento de terreno, no, es que yo no tengo. ¿Ya? Y entonces ahí, ¿cómo fortaleceríamos a esa entidad financiera? ¿Ya? Para que ya no pida ese documento, esa escritura registrada, que sea una garantía solidaria, es decir, un grupo de mujeres, una cooperativa, y accesan a ese crédito, y entonces todas se comprometen ya en mancomunidad, accesan al crédito, pero hay que fortalecer a esa entidad, a esa institución. Y luego de eso, creo que eh, los recursos para abordar esos cuellos de, de botella. ¿qué recursos será que se requiere de tierra o de suelo? los famosos factores de la producción, ¿verdad? suelo o tierra, capital, eh, la mano de obra, qué recursos son los que se requieren para abordar y entonces esa, esa ruta ¿ya? Que, que yo hablo, entonces debe de tener qué actividad? Qué recursos requiere y quién quién lo va a dar o por dónde está el proveedor se puede accesar o no ya y entonces porque si sí se requieren de esos recursos para abordar esos cuellos de botella será el beneficio húmedo de café será esa maquinaria que se necesita para reventar y hacer harina de papa de amaranto ya entonces por dónde la mano de obra, hay que tener a veces mano de obra especializada, capacitada, y entonces hay, hay mecanismos, hay formas. Ya la cooperación internacional, me consta, ha estado apoyando, incidiendo mucho en estos procesos, sin embargo, a veces, como no tenemos un fortalecimiento institucional integral, entonces, eh, solo la cooperación internacional ha ido avanzando, en algunas cadenas de valor lo ha logrado, en otras, eh, se ha quedado ahí a medias y ahí por eso a veces critican, ¿verdad? Enojo que ahí es un elefante blanco, era una plantita para procesar la manzana allá en San Juan Ixcoy. Ya, Pero pasó algo, fue una enfermedad o qué sé yo, y ahí se quedó la plantita, que era una planta para cebolla allá en San Miguel, Acatán, o en el la... Triángulo qué sé yo, eh, en San Marcos. Y, pero es eso, que a veces no hay fortalecimiento institucional a todo nivel, entonces solo eh, una organización apoyando y cuesta, cuesta, va, va a costar mucho en ese sentido. Y finalmente, pues eh, creo que la, la apuesta está en no olvidar que el mercado debe ser el punto de partida de todo proceso productivo, ese es el ideal. Eh, yo en este sentido tengo dos ejemplos, ¿verdad? Uno es la papa. Y el otro es la arveja china. Son dos modelos que se trabajan diferente. Uno es el mercado, la base es el mercado y el otro es la producción. Entonces, en la papa el enfoque no es el mercado porque, pues, culturalmente así se ha venido haciendo y, y por eso es que en unos años va bien y al siguiente año, como... Fue muy bien todos siembra y al siguiente se viene abajo el negocio porque hay sobreproducción. En cambio el otro modelo, pues ahí es en base al mercado y el mercado se vino para este año. Yo quiero esto y lo quiero en tal mes, ¿ya? entonces ya hay una calendarización y el otro año, pues bueno, estos son los volúmenes, estas son las calidades. Es el mercado el que el que define. En cambio en la papa es diferente, ¿ya? Entonces son dos, dos, dos enfoques diferentes y lo ideal sería entonces que los paperos pues se basaran en el mercado qué es lo que quiere el mercado porque todos lo man y de repente el mercado ya está pidiendo papamorá ya que es un nicho pequeño que ha ido creciendo pero es el mercado el que da pauta ya y entonces eh, eh, esos son los grandes problemas, ¿no? el café. Eh, ahora ya hay cafés especiales, café de altura, que café orgánico. Entonces se ha ido diversificando. Entonces, eh, pues bueno, creo que estamos ya en la, en la recta final. Eh, pues eh, en, en este caso, eh, quiero ir cerrando, ya haciendo ahí un par de, de reflexiones. Eh, el curso definitivamente nos... Uh, ha lanzado muchos retos. El primero es el desaprender. ¿ya? El desaprender la forma en que hemos venido haciendo las cosas, que es, ah, bueno, voy a producir y lo vendo donde Dios provea. Y aquí no aplica eso, aquí es, yo voy a producir lo que el mercado quiere. ¿ya? Y eso ha costado mucho el que se aprenda. ¿Ya? Eh, y entonces el mercado a veces dice ah ahí están aquellos producen lo que ellos quieren aunque yo quiero esto pero ellos pues eh, entonces eso medio les compro y eso es lo que yo sirvo a mi clientela porque es lo que tenemos ya y entonces eh, déjenme decirle que en el mediano plazo si seguimos con ese modelo muy de tradición nos van a sacar del mercado porque puede ser que otros países ya puedan mandarnos hay papas eh, ya en, en bastones, ya listos para fritura, y si son esas papas con los grados bricks adecuados, no se quema y buen sabor, nos van a dejar fuera como nos dejaron con el trigo. Ya analizábamos y les hice un comentario rápido en el, en el tema de trigo: que se abrieron las fronteras, vino trigo de Canadá, Estados Unidos, de otros países, trigo barato, y entonces nuestros trigueros quebraron ya la gremial de Trigueros acá en el occidente desapareció y fue fuerte en su momento que eh, habían molinos ya eh, en San Carlos hija había un molino de hecho porque allá había potencial para trigo pero ese molino desapareció ya el algodón fue en la costa sur esa es otra cadena que también desapareció eh, y así entonces deberíamos de ir preocupándonos por nuestras papas, nuestros frijoles, nuestras yucas, nuestros cafés, porque puede ser que eh, ya después se la, sean solo recuerdos. Aquí produjimos papa, ahora produ consumimos papa de Canadá, de Estados Unidos, qué sé yo, ¿ya? y entonces, eh, pero es porque eh, no somos muy localistas, muy nacionalistas, protegiendo nuestros genotipos, nuestras variedades, ya todo ese recurso que, que tenemos. Eh, entonces, ese es un, un punto, el desaprender, esas cosas que eh, pues no, no funcionan hoy por hoy porque el mercado es criminal, ¿ya? Eh, lo otro creo que es eh, el que somos muy individualistas, ¿ya? y por eso es que no nos asociamos, porque hay, hay egoísmo, ya hay envidia. Y vean ustedes, las transnacionales no están solas, se unen, hacen alianzas, ¿ya? Porque hemos tenido experiencias acá en Guatemala que bancos quiebran, ¿ya? Y hay otros que son más chispús y, y se integran a otros antes de desaparecer, pero es así, es el mercado, ¿ya? Entonces, eh, mucho individualismo en, en Guatemala, ¿ya? Y por eso las cooperativas apenas si funcionan, porque, ¿ya? Que algunos son muy egoístas y solo jalan para su molino, ¿ya? y entonces pierde esa parte social de integración. ¿ya? Eh, y pues luego creo que hay otros grandes problemas de los pequeños productores, que esos ya son los estructurales, que solo es de referirlos, ¿ya? porque ahí sí va a costar mucho. ¿ya? Esos grandes problemas, ¿ya? muchos recursos en pocas manos ya ustedes ya saben esa historia ya eh, eh, la corrupción no digamos ese es otro gran mal y gran problema que, que tenemos en, en guatemala y eso eh, mina mina ya en, en lo pequeño en, en la escala local eh, entonces eh, hay, hay muchos problemas ya es, son esos problemas macroeconómicos ya que el minifundio ese es un, un problema ya, entonces ya no tenemos muchos recursos, las familias crecen y esos recursos disminuyen. Ya, entonces esos son de los grandes problemas de nuestros pequeños productores: minifundio, ya que la desnutrición, la pobreza. Vean ustedes, hay mucha pobreza en Guatemala y eso que somos, somos ricos en, en, en muchos recursos. Ya, pero. Pero bueno, creo que ahí hay, hay muchas lecturas, ya que nos invitan a hacer esos análisis, ya que acá en Guatemala, eh, desde la conquista, creo que eso es histórico, ya eh, hubo apropiación de tierras y al final que vinieron esas transnacionales, la Fruit Company, ¿ya? Eh, leyendo ahí la historia de, de Guatemala, va que... Eh, esas grandes empresas hasta influyeron en un presidente para en 100 años tener en usufructo cierto sector de Guatemala. Menos mal vino otro presidente y les quitó ese usufructo. Entonces, miren, son esos grandes problemas. Cuando uno se pone a analizar la historia de Guatemala, uno dice: A ah, la chucha, de razón que estamos como estamos, pues ya esos grandes problemas, grandes influencias que, que, que se tienen. Eh, pero creo que. El, eh, como alguien decía por ahí, veamos entonces el vaso medio lleno, es decir, lo que tenemos avanzado, y no veamos el vaso medio vacío, es decir, lo que nos falta por hacer. ¿ya? Pero creo que es bueno a veces analizar ¿ya? todos esos problemas, esas dificultades, como parece, el hombre, caramba, entonces tenemos que integrarnos, tenemos que unirnos, ¿ya? Porque si no, nuestra agroindustria rural comunitaria, olvídense, va a seguir estancada y no va a salir de donde está. Todos esos grandes problemas ¿ya? Que, que se tienen, y entonces eh, creo que acabamos de, de salir de un proceso ahí de, de elecciones y todavía seguimos ahí con problemas de, de bloqueos, etcétera, etcétera. Y entonces solo en Guatemala pasa eso, pues, ya, y, y entonces es, es eso, va de esas grandes pugnas, peleas, ya unas eh, clases con otras, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que. Por ahí lo dejamos, agradecerles eh, el favor de su atención. Creo que en este curso hemos podido eh, aprender bastante y compartir lo poquito que, que la vida nos, nos ha regalado con, con ustedes, eh, tocando ahí temas teóricos, compartiéndoles experiencias, casos de, de la vida real y esperamos que, que este curso pues, les motive a ustedes, eh, a, a cada quien, ¿ya? en donde está trabajando en donde se está desarrollando, ya, a, a dar ese granito de maíz, ya, eh, esa contribución, porque de uno en uno ya vamos a ir creciendo, cambiando esa mentalidad, ya esa mentalidad empresarial, y, y algunos a veces lo confunden. Ya. Veíamos en un momento dado una persona que es muy... Eh, dada o vinculada a esos procesos más de desarrollo, pero ella decía, no, es que cuando hablamos de empresarialidad, y entonces ella se va luego a hablar de estas grandes empresas, ¿ya? esos monopolios, no, no, cuando hablamos de empresarialidad, hablamos de emprender, ¿ya? de utilizar esos recursos, de innovar, ¿ya? de hacer costos, porque miren, cuando el emprendedor no hace costos, regala su producto, pero hagan costos y e iban a ver ustedes que no, este producto eh, me sale a 100, tengo que dar mínimo a 120, pues, ¿ya? Pero cuando no hacen costos, dice, ah, 70, y entonces perdió 30, ¿ya? O dejó de ganar 30, pero es porque no costeó todo. Ya, entonces la parte empresarial no es pecado, no es prohibido. La parte empresarial me dice a mí que yo debo de emprender, pero conscientemente, ya valorando todos mis recursos y, y el tema de costo de producción es parte de un proceso administrativo. Ya hay que planear, que hay que organizar, que hay que integrar, ejecutar, controlar y dirigir. Esos son los pasos ya del proceso administrativo y todos debemos de aplicarlo ya planeamos que no lo tenemos escrito pero planeamos qué voy a hacer este año ah bueno acá en la finca tengo esto esto ah bueno voy a planear ah un crédito eh, no no mejor uno capitales busco un mi socio y entonces uno planea ya controla ese tema es el, el débil en en el emprendedurismo el control no controlamos registros algunos por ahí que trabajan en el modelo agroexportador, la tensabilidad. Y no es más que llevar registros, controles, costos, ¿ya? Porque de lo contrario, vamos a seguir vendiendo a nuestro café a 1.500. Pero hagan costos cafetaleros y van a ver ustedes cardamomeros, cacauteros, y estamos regalando nuestro producto, nuestra mano de obra. Entonces, eh, creo que por ahí lo dejamos. Agradecerles en favor de su atención. Y pasamos a, a ver ahí la, las preguntas de estudio. Eh, la 16.1 es la combinación de agua y altas concentraciones de sal para elaborar un producto alimenticio. De una vez conteste. Porcentajes de sal que debe utilizar para elaborar salmueras. Ya, ya se habló de algunos datos. Tipos o técnicas para elaborar la salmuera. ¿Qué debe hacerse si la sal no se disuelve al momento de realizar una salmuera? Ahí había un tip importante. ¿Equipo que se utiliza en el proceso de elaboración de la salmuera? Muy bien, eh, pues bueno, creo que ahí estamos por, por el día de hoy. Agradecerles el favor ahí de, de su atención. Por favor, atender ahí a sus laboratorios, eh, resuelva ahí sus preguntas de estudio. Y desde ya, pues, desearles mucha, mucha bendición, éxitos en su vida académica, en su vida eh, personal, familiar eh, eh, y comunitaria, pues todos somos de comunidad, somos de, de sociedad. Y entonces, pues, desearles muchos éxitos. Estamos ya en la, en la recta final. Esperamos que usted, pues, haya atesorado algo acá en, en este curso. Y, eh, pues. Eh, Tratamos de, en la medida de lo posible, de, de ser lo más eh, humildes y sencillos para poder compartir con ustedes sobre, sobre estos temas. Así que les dejamos para que puedan ir a, a su siguiente curso. Muchas bendiciones, cuídense bastante.